¿Qué equipo te llama? Fiebre. A ver, ¿se pueden presentar? Hola, claro. Soy Edgar. Soy Luis. Yo soy Rubén. Bueno, ya los entrevistamos entonces. Cuéntanos un poquito de ustedes. ¿A qué se dedican? ¿Rubén? Yo soy estudiante universitario en la San Cristóbal de Huamanga. Ya estoy cursando el último año de ingeniería de sistemas. Bueno, lo que exactamente estoy haciendo es desarrollar mapas con datos. Muy bien. Bueno, yo vengo más interesado para saber en qué consistía este grado con eventos. Soy estudiante de psicología y simplemente me he interesado a ver si puedo aportar algo nuevo. Bueno, yo soy estudiante de matemáticas, pero me dedico mucho al desarrollo web y vengo para tratar de ayudar en la parte técnica del equipo. ¿Por qué están participando de desarrollando la América Latina? Bueno, yo estoy participando más por impulsar lo que es datos abiertos en todas las instituciones. También sabemos que en las instituciones, bueno, un ejemplo, ¿no? Yo estoy desarrollando datos abiertos en la municipalidad provincial de Huamanga. Entonces, para muchas personas, datos abiertos no saben todavía qué cosas les traería abrir sus datos. Porque hay muchas personas que te dicen, ¿por qué tendría que darte los datos que yo he trabajado en muchos años? Entonces, pero no sabe exactamente que abriendo esos datos, en el futuro les podrían llegar ayudas, soluciones, aplicaciones. Eso es lo más importante. Entonces, lo que vendría a hacer es tratar de cambiar la forma de pensar, el paradigma de las personas, y tratar de hacer ver cómo les puede beneficiar datos abiertos a todos. Muy bien. Simplemente ver la forma de trabajo de ustedes me parece muy agradable, muy interesante. Muy bien. Yo más que todo también me gusta mucho la idea de datos abiertos, como dijo Rubén, y también cómo poder usar esos datos para poder ayudar a nuestra sociedad de alguna manera, porque casi siempre pasa que siempre estamos, digamos, mucha gente programando cosas, pero queremos hacer algo por nuestra comunidad, nuestra sociedad, pero no lo podemos, y este tipo de eventos nos impulsan a eso. Bueno, ahora cuéntenos un poquito sobre la aplicación, qué vamos a hacer, cuál es la idea general. La verdad es que no hemos pensado qué hacer exactamente. Ya tenemos una idea, ¿no? Con los datos del censo. Bueno, ya. Hablemos de eso un poquito. ¿Les hablo del censo? Sí, lo del censo. Con los datos del censo graficar. Bueno, exactamente fue un trabajo bien duro porque se tuvo que aprender muchas cosas, o sea, muchas herramientas de parte mía, ¿no? Entonces, el desarrollo, porque se tuvo muchas dificultades. Exactamente lo principal fue en el nivel de distritos, ya que se cuentan con 1846 distritos que la INEI ofrece, ¿no? Pero estos distritos no concuerdan exactamente con los datos geográficos que nosotros vivimos del Perú, ¿no? Entonces, se tuvo que hacer toda una serie de maniobras para coincidir esos datos, para poder juntar esos datos que obtenían el mapa del censo. Entonces, la idea del mapa del censo es ver los niveles educativos. Sí, ver los niveles educativos que existen en el Perú. Si vas a la página, ¿no? Entonces ahí puedes ver, primeramente a nivel de departamento, si tú darte cuenta a primera instancia, oye, mira, el color más fuerte representa un nivel educativo en el departamento que tiene mayor nivel de educación, lo que es primaria, secundaria y universidad. Y hay otros departamentos que tienen un color muy suave. Entonces, esos representan el nivel de educación un poco más baja, ¿no? Y eso es lo que exactamente muestra. Podemos ver, si hacemos las comparaciones a nivel de universidad, por ejemplo, lo que es a nivel universitario, vemos los mapas, entonces podemos ver, mire, en una provincia hay 4% de que llegaron a la universidad, y también, no, bueno, de ese ejemplo, ¿no? Hay un 32.3% que llegaron a la, culminaron la secundaria, pero solo 2.1% buenísimo culminaron la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es ponerse a pensar también, ¿no? Muy bien, gracias. Chicos, hola.